La unidad de implementación del Acuerdo de Paz continúa visitando los proyectos de inversión de Locat Paz, esta vez en el departamento de Sucre, municipio de Ovejas, donde el equipo hizo un recorrido a la obra que contempla el mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Coloso-Chalán-Ovejas, evidenciando un avance del 69% en la obra. El compromiso de la Alcaldía de Ovejas es culminar con éxito el 100% de la ejecución de la obra, generar beneficio a las comunidades y contribuir a resolver las necesidades para estos municipios. Nosotros nos convertimos en una veeduría puntual de la obra carreteable Oveja-Chalán-Coloso, que son 19 kilómetros, y lo que hacemos es hacerle seguimiento a los avances y velar para que esos recursos sean bien invertidos, ya que es una carretera, que un proyecto de carreteable que venimos peleando nosotros desde hace más de 50 años, venimos solicitando esa pavimentación y queremos que la obra se nos realice. O sea, es una obra de bastante importancia para la región. De ahí se beneficiarían, se aumenta el desarrollo total de la agricultura que hacen los campesinos, que nos garantizaría el desarrollo en la parte económica, social, y se va la valorización de todo el territorio. Es un proyecto muy importante. En el territorio y siempre estamos pendientes de la obra, ¿no? Lo que vemos en ella es un poco retardada, ya que está estipulada en un tiempo y no se ha cumplido, ¿no? Entonces es la parte que nos tiene un poco preocupados, ¿no? Que los tiempos se están venciendo, todavía la obra no se ha terminado, pero es poco el tiempo que le queda para terminar la misma, ¿no? El plazo contractual son de 20 meses, llevamos ejecución 17 meses aproximados. La idea es tener la ejecución en el plazo contractual. Seguiremos haciendo seguimiento a las obras de Locat Paz para garantizar que la inversión de los recursos se materialice en hechos concretos en beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Colombia, potencia de la vida.